Hola, muy buenas tardes. ¿Ganas de que os contemos toda la actualidad de la Crónica Social? Pues ya estamos aquí. Comienza Corazón. Es Omar Montes, como veis, que nos ha concedido una completísima entrevista que os ofreceremos en tan solo un momento. Bueno, llevan 10 años de una discretísima relación, pero en cuestión de una semana la polémica le ha salpicado ya en dos ocasiones. Hablamos de Marta Fernández, novia de Jaime Martínez Bordiú, nieto de Francisco Franco. De las deudas que ya saldó con la justicia, las que mantiene ahora con Hacienda, Isabel Pantoja no daría abasto. La cantante, al parecer, no logra salir a flote económicamente. Pues precisamente la cantante tiene sobre el tapete la oferta de hacer un dúo con Omar Montes, que se está convirtiendo en toda una revelación. Se dio a conocer al gran público por ser novio de Isapi, pero eso ya ha quedado muy atrás. Es innegable que como personaje tiene muchísima gracia. Y ahora os cuento, hemos comenzado en Corazón lo que nosotros hemos llamado la entrevista encadenada. La ha inaugurado Aitana y consiste en que ella le ha lanzado una pregunta a otro de nuestros entrevistados, que en este caso ha sido Omar. Es que no pierde oportunidades, tío Omar. Bueno, pues ahora es su turno para preguntar. Esta misma tarde entrevistamos a Isabel Preisler y esta es la pregunta que el cantante ha querido hacerle. Hola, ¿qué tal, Isabel? Pues mañana os mostraremos la reacción de Isabel Preisler y la pregunta que ella le va a hacer a quién, pues tendréis que esperar a mañana. Bueno, y hablando de preguntas y respuestas, es inevitable encontrarse con Rosana Zanetti y sacarle el tema de los problemas judiciales de David Bisbal y Elena Tablada. Seguro que muchos ya estáis preparando Halloween en casa, disfraces y merienda para los niños, bueno, y para los no tan niños. Pues nosotros no es que nos guste llevar la contraria, es que justo ahora que todo el mundo prepara fiestas para dar miedo, hemos recibido una invitación para una de lo más romántica en Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Diversión, magia y un escenario en letras mayúsculas. Con estos ingredientes, a la llamada del Circo del Sol, han acudido muchísimos famosos que nos han hablado, por ejemplo, de lo fácil que es pasar de la risa al llanto. Pues si Alejandro Sanz y Rachel Valdés viven su pasión caribeña, hay otra pareja que también podría estar dando sus primeros pasos en esto de enamorarse. Y esta noche en las cocinas de MasterChef Celebrity se va a cocer algo muy fuerte. Se ponen en el delantal dos históricas enemigas, Ana Obregón y Antonia Delate. ¿Se lanzarán las sartenes a la cabeza o compartirán el más dulce de los postres? Muchos de vosotros ya os estaréis preparando para la noche de mañana, la de brujas. Estamos en vísperas de Halloween y los famosos preparan sus disfraces más terroríficos. ¿Truco o trato? Antonio Banderas está inmerso en la carrera por el Oscar por Dolor y Gloria y en esta labor ha encontrado el apoyo de una mujer que se ha propuesto seguir encumbrando al malagueño y no es otra que Melanie Griffith. Y os presentamos ahora al nuevo miembro de la familia de Ricky Martin, se llama Ren Martin Joseph.